Paulina Goto ya ha probado suerte en la televisión y la música, pero ahora la actriz quiere conquistar un nuevo terreno, el cine, y su primera gran experiencia será protagonizando el spin-off de la cinta treintona, Soltera y Fantástica, que hace 2 años fue protagonizada por Bárbara Mori. Es una versión de la veinteañera. Ya estoy confirmadísima, aseguró la actriz, quien adelantó que se trata de una comedia romántica. Va a estar muy divertida. Y el elenco está muy padre. La protagonista de telenovelas como El vuelo de la Victoria, dijo que la filmación comenzará en noviembre, y que se trata de su primer protagónico. Son los mismos productores de Treintona, Soltera y Fantástica, pero van a hacer una versión de la veinteañera. Yo voy a ser la veinteañera, comentó. Aunque no reveló el título de la cinta, se sabe que la historia llevaría por nombre Veinteañera, Divorciada y Fantástica, y estaría centrada en Regina, la sobrina más joven de la familia de Inés, Bárbara Mori, personaje que era interpretado por Natasha Dupeyron. Asimismo, la dirección correría a cargo de Roberto Giraud, el estudiante, y la actriz Ana Lajewska sería parte del elenco. Este no es el único proyecto de Paulina Goto en cine este año, pues la actriz recién terminó de filmar la cinta La Diosa del Asfalto, dirigida por Julián Hernández, Yo Soy la Felicidad de Este Mundo, y donde comparte créditos con Jimena Romo, Mabel Cadena, Axel Arenas y Giovanna Zacarías.